She told me I don't know shit. I told her I be floating. She told me she got her own dreams. I told her, girl, I got a... Bienvenidos de nuevo a Jugueteratura, el canal de los juguetes y la literatura. En esta ocasión, y como veis por aquí, están los 5 autos a escala 1.64 de Bisbal y el taxi. De Welly, ¿vale? Ya os puse la página en el vídeo anterior, de la página web de la marca de autos a escala Welly, wellydiecast.com, y encontraréis unos coches, la verdad es que muy chulos. Solamente por navegar por la página y ver, ya es un gustazo, todas las maquetas que hacen con infinidad de detalles, ¿de acuerdo? Nada, los quería poner por aquí porque en el vídeo anterior solamente hicimos una breve pasada para que se observaran, pero aquí en la plataforma giratoria es donde realmente se observan bien. Bueno, y siguiendo un poco la línea del vídeo anterior, ha sido coincidencia también que haya encontrado 2 coches también de la casa Bisbal española, fabricado Made in Spain, ¿vale? Y encontré en una juguetería en Palma, juguetería Pony, de las galerías de subterráneas de la Plaza Mayor, 2 coches, o más bien diría yo, un coche a escala 1.42, eso sí, 1.43, de la línea Bisbal antigua. Es un Citroën, como veis, 2 caballos, ¿vale? Coche con solera, que se utilizaba mucho en España y se tenía como utilitario. Y luego un kart, que lo vamos a abrir, también de la casa Bisbal. Esta vez, al contrario, todo en plástico y lo único que tiene de metal es el chasis, ¿vale? Aunque parezca mentira, chasis en metal y todo lo demás de plástico. Vamos a abrirlo. Aquí está, nada, unas pequeñas instrucciones de la casa Bisbal. Y bueno, es un kart, un kart que especifica en su chasis de metal el sello de Bisbal, la marca, el logotipo y el Made in Spain, ¿vale? Todo lo demás es plástico, al contrario que los demás vehículos autos a escala, que es todo lo contrario. Todo el molde, todo lo que es la carcasa, el coche, es metal, y lo que es plástico es el chasis. Y el car, por ejemplo, lo fabrican, es al contrario, ¿vale? Además rueda muy bien, está muy bien. El Citroën, 2 caballos, el Citroën 2 caballos. Citroën 2 caballos de escala 1.42. Vale. Este pesa un quintal. Es muy bonito. Lo único que los coches a escala 1.42 se abren las puertas, tienen apertura de puertas, y este no lo tiene. Pero bueno, es incluso un coche que recuerdo yo, un Citroën 2 caballos, con esta misma pintura, ¿vale? El coche real, lo recuerdo en un granate, un rojo granate oscuro, con la capota negra y los perfiles de laterales en color negro. Es que lo recuerdo en esta misma pintura. Otros eran colores lisos,
blancos, amarillos, alguno rojo, pero esta combinación en rojo y negro lo recuerdo perfectamente, ¿vale? Y es muy bonito también. Otra cosa que no me ha gustado es que viniera con la rueda de plástico. La escala 1.42 normalmente, a excepción de algunos de Burago, normalmente vienen con ruedas de goma, ¿vale? Ya estamos que los de 1.64 vengan con ruedas de plástico y tú las puedas customizar y añadirles unas llantas y lo que es la rueda neumático de goma. Pero ya en esta escala de coleccionista, escala 1.42, 1.43, lo suyo es que viniera de fábrica ya con la rueda, con el neumático de goma, ¿vale? Pero de todas formas es un coche muy bonito, ¿vale? Igual que el Kart. Dos piezas muy bonitas. Y ya dos coches más de Bisbal en mi colección de coches a escala, en este caso españoles, ¿vale? Bueno, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, lo primero de todo, like. Lo segundo, suscribiros, ¿de acuerdo? Lo tercero, campana, ¿vale? Os llegará un correo electrónico como que hemos subido un vídeo al canal de Jugueteratura. Y nada más, que dentro de poquito vienen vídeos con literatura. Hemos hecho unos cuantos donde solo hemos hablado de juguetes, pero se vienen vídeo reseñas de autores noveles y dentro de poquito grabaremos un vídeo contando cositas, ¿vale? Hasta luego. El escritor Francisco Javier Moreno Jorge nos sumerge en las aguas de Estrella de Mar, narrándonos las anécdotas y aventuras de Lidia y Víctor, dos pequeños de 8 años en torno al faro de su pequeño pueblo pesquero. El proyector del Todopoderoso, un cuento para entretener, conmover y hacerte pensar. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com. Un orfanato, 5 niños, un dragón de papel, 3 adivinanzas, un mundo de fantasía y la Tierra en peligro. ¿Qué pasaría si tú fueras quien decidiera el futuro de la Tierra con la resolución de una adivinanza? El escritor Javier Moreno Jorge, en su segundo libro, nos invita a acompañar a Sergio, Valentina, Paloma, Dangara y Lucas en esta entrañable historia de amistad, lucha y superación. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ya está. ¿Qué? Bienvenidos de nuevo a Jugueteratura, el canal de los juguetes, la literatura. ¡Pobre hombre! Eso no lo ponga. No, ¡cállate la boca, hombre! Bienvenidos de nuevo a Jugueteratura, el canal de los juguetes y la literatura. ¿Esto va a ser así toda la hora? Parece una muñeca de la Nancy. ¿No ha quedado bien? Pero calla. Me da tiempo de copiar al Quijote. Vale. Vale, pues. ¿Me has dicho algo? ¿Cómo están las cabezas, Manolo?
Ahora este se me ha olvidado, no sé por qué le he hecho algo. ¿Y no tener Belomares? No toques, a ver si se te van a caer todos. ¡Mala leche con chistorra! ¡Por eso tiene el carácter que tiene! Como aquella canción que decía Made in Spain. Made in Spain, tatuado en su piel. Me ha sonado ahora. Made in Spain, pasaporte especial. Ella es Made in Spain, la mejor garantía. La chica que yo quiero es Made in Spain. Ole, ole y ole. Made in Pero Spain. Pero que me dejas sola. La la li, no, la la. Made in Spain. Es mejor compañía. Venga, va. Made in Spain. Ahora nos escucha en el coche. Made in Spain. A tu lado yo iré. Sí, sí. Si se acaba la batería es tu culpa. Vamos. Te recuerdo que me debes 6.000 pesetas de whisky. ¿Por dónde ibas? Que no... 6.000 pesetas de whisky. ¡Camina ya! ¡Qué coincidencia! Parece una muñeca de la Nancy. Y encontré... ¡La columna vertebral! En una... Eso es mentira. Papelería. ¿Papelería? Eso no, la papelería fue eso. Chucha, sí, pero esto va a ser así toda la hora. Y encontré en una papelería... No. ¿Te has quitado la ilusión de vivir? ¿Pero qué paras? ¡Que me dejas sorda! Parece una muñeca de la Nancy. ¡Cap de fava! Allí donde habitan los topos. ¿Pero es verdad? Es que no sé qué decir. ¡Voy a hacer una broma muy buena! ¡Del caserío me fío! ¿Qué haces con tu vida? Mi vida es... Te tengo a ti, Cotelein. Que tú no me fallarás nunca. Es pura fantasía. ¿Y a este por qué no me lo cogerá un día un Pegaso de 12 ejes? En esta... No, esta ocasión no. ¿Sabes qué te quiero decir? Hasta me voy a despedir. O sea, está bien, pero vas a calentarlo. ¡Hasta luego, Luca! ¡No pido! ¡Que va a